de Bohemia con Gabriel Escamilla a través del 107.3 FM. ¿Cómo está el público? Bienvenidos todos aquellos quienes también se suban a la transmisión de Facebook en el 107.3 FM. Mazapán, muy buenas noches. Cris, ¿cómo estás? Buenas noches. También saludando a toda la gente que nos acompaña en la Unión Americana, toda la gente de Los Ángeles, de Texas, de Arizona, de San Francisco. Bueno, pues a toda la gente les mandamos un abrazo súper grande. Y también los que nos acompañan a través de la red, la cadena La Z, 107.3 FM aquí en la Ciudad de México, pero también nos acompañan en lo que es Cancún, en lo que es Mérida, Ciudad Juárez, nos acompañan en Oaxaca, en Guadalajara, en Monterrey. A todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Ha llegado el momento, como todos los jueves, de escuchar agrupaciones, los más importantes del género regional mexicano, y esta noche no puede ser la excepción. No puede ser la excepción. Ya hemos tenido artistas como Espinoza Paz, la original Banda Limón, Remy Valenzuela, Cristian Nodal, y obviamente hoy será una noche espectacular, Cris. Y bueno, antes de escuchar de quién se trata nuestro artista invitado esta noche, queremos agradecer a Panasonic, que gracias a ellos, bueno, pues podemos grabar nuestro programa de televisión, así es que muchas gracias, Panasonic. Así es, gracias a Panasonic, y también gracias a Music Club, que es el paraíso. Les platico, es el paraíso para toda la gente que le encanta todo lo que es audiovisual, iluminación. Pueden encontrar todas las marcas, micrófonos, audífonos, bocinas, consolas, un sinfín de cosas, Cris, y está espectacular. Ahí ya me di una vuelta y está increíble. Más de 50 sucursales y obviamente también cuenta con sus redes sociales que pueden, por supuesto, contactarlos en cualquier parte del país. Así es que ya lo saben, en Music Club los esperamos. Ahora sí, platícanos un poquito del grupo que nos acompaña hoy esta noche en las Noches de Bohemia con Gabriel Escamilla. Les voy a dar un preámbulo, no les voy a decir quién es. Es una agrupación que nace en el año de 1996. Y bueno, pues nacen en Roma, Texas. Están increíbles. Para que se den una idea, éxitos como Malabares, como Adicto, como Puños de Cartón, Sentimientos de Cartón, Puño de Diamantes. Ya ves, ya hasta me puse nervioso. Y muchos, muchos éxitos más. Así es que aquí iniciamos las Noches de Bohemia con Gabriel Escamilla. Una agrupación que tiene un estilo y un sello completamente diferente a todas las demás agrupaciones de su género. Sus letras han logrado conquistar a miles de seguidores que ahora son fanáticos de su música. Tremendos éxitos que le dieron la vuelta al mundo le han dado la personalidad que hoy tiene nuestro grupo invitado. La Ley del Desprecio. Se acabó tu cuento. Malabares. Siento mucho si no fui lo que esperabas. Soy como no soy. Y me siento un estúpido. Puño de Diamantes. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido. Hombre con suerte. Soy un hombre con suerte. Que besa una reina al despertarse. Son solo algunos de los temas que identifican a los integrantes de una de las más importantes agrupaciones del género norteño. Ay, quisiera tener poderes. Memoria de teflón. Sin más preámbulo, déjense cautivar por el carisma y la magia de la música de el grupo Duelo. El grupo Duelo. Duelo. Se escuchan esta noche. Para todos ustedes, la música del desarrollo musical. Aquí Noches de Bohemia. Para todos Estados Unidos y toda la República Mexicana. Así arrancamos la música del duelo para ti. Espero la disfrutes. Te diviertas con nosotros. Esto es el duelo. Desde el Estado de México para ti. A través de la Z103. Punto 3, perdono porque no sabes amar, porque yo soy fiel testigo que en tu pecho se ausenta un corazón. Perdono, tu caso es muy especial, puedes causar mil heridas letales y sin simplemente callar. Te perdono, aunque me
aniversario musical para todos ustedes. A disfrutar, esto se llama Veneno, amigos. Esto es el duelo, compadre. ¡Súbele! Quiero pensar que no es tu culpa, que de tus venas corre lleno, que tus palabras son de fuego y que provocan cicatrices casi en el momento. Quiero pensar que no es tu culpa, que así naciste sin remedio y que el error es solo mío por no darme cuenta bien que eres veneno. Eso para todos ustedes, mis amigos, para todos los fanáticos del duelo. Se escuchan a través de la Z esta noche. En Noches de Bohemia, con su gran amigo Gabriel. Mucho cariño para todos ustedes. ¡Súbele, duelo! ¡Qué pedo, no! Aunque mataste mi. Asesinar si se te antoja de un solo beso. Quiero pensar que no es tu culpa, que entre tus penas corre hielo, que tus palabras son de fuego y que provocan cicatrices casi al momento. Quiero pensar que no es tu culpa, que así naciste. Diviértete, baila, cántala con nosotros a través de la 107.3, la Z en Noches de Bohemia. Y para toda la gente de todos Estados Unidos, a través de toda la República Mexicana, para todos los grandes amigos que gustan con la música de sentido musical, esta noche aquí en la Z, nosotros somos el desafío musical, nosotros somos el duelo. Noches de Bohemia desde la Ciudad de México. Así comenzamos. Así comenzamos para ti. Y vámonos con más. Algo también de las selecciones del disco de Veneno. Año 2015 para ti con mucho cariño. Algo que también estuvo sonando fuertemente en la radio a través de la Z 107.3. Esto se llama Sonríe. Cántela con el duelo, dice. Sonríe. A veces el destino tiene ganas de jugar. Escoge amantes inocentes para cargar nuestra realidad. Era cuestión de tiempo. Admito, aparente se me hizo tan fácil como respirar. Estar en temer accionará el remedio que lleva. Supongo que soñar también tiene su precio. Lo siento. No puedo ser tu amigo, porque tenerte cerca sin poder tocarte es un maldito infierno. Ser un desconocido y tú serás el alma que con sus caricias me enseñó a vivir. Y cántale, cántale con los ojos. Para dejarte de amar, será mejor que nunca más te siga viendo. Existe otra persona que llegó a tu vida en un mejor momento. Y entiendo que él merece lo que yo deseaba solo para. Pero olvidarte jamás, aunque me mate la ilusión que llevo dentro. Perdimos al dejar que la pasión burlara el razonamiento. Perdón por la promesa de inventar mundo para compartir. Y para todos los estudios de paz también, todas las redes
especiales de Veneno para todos ustedes con mucho cariño. El de grandes éxitos del disco de Veneno. Se llama Sonríe, mis amigos. ¡Súbale, compadre! A través de la Z 107.3. ¡Bueno! Lo siento, no puedo ser tu amigo. Porque te la de cerca sin poder tocarte su maldito infierno. Será un desconocido. Y tú serás el alma que con sus caricias me enseñó a vivir. Para dejarte de amar, será mejor que nunca más te siga viendo. Existe otra persona que llegó a tu vida en un mejor momento. Y entiendo que él merece lo que yo deseaba solo para mí. Pero olvídate jamás, aunque me mate la ilusión que llevo dentro. Perdimos al dejar que la pasión burlara el razonamiento. Perdón por la promesa de inventar un mundo para compartir. No llores por lo nuestro, sonríe y sé feliz. Sonríe, sonríe, sonríe. Venga, gracias, gracias. Y qué manera de empezar, señoras y señores, con el duelo. Les quiero decir algo, estaba yo muy preocupado por cuando escuché que dijiste el duelo. Dije, vas a quitar otra cosa. Les pido un favor, si pueden dejar sus instrumentos o traerlos, si quiero platicar con ustedes, porque quiero conocerlos, porque generalmente el vocalista es el que roba cámara, el que se lleva los besos de las chicas. ¿Cómo debe ser? ¿Cuál debe ser, verdad? El que se desaparece después de las actuaciones y no llega hasta las 5 de la mañana. Eso no, pero sí. Platícanos uno a uno, empezando por el acordeón. ¿De dónde es? ¿Cómo llegó al duelo? Bueno, antes, ¿quién me explica por qué duelo? ¿Duelo de dolor? ¿Duelo de qué? Bueno, fíjate que duelo fue un nombre que sacamos de una larga lista, ¿verdad? Cuando recién andábamos formando el grupo, mi compadre Dimas y yo, pues buscamos nombres. ¿Cómo qué otros había ahí? Pues había un chorro de nombres. ¿Alguno que te acuerdes y que batearon? No me acuerdo ahorita, pero sí había un chorro de nombres. Y bueno, pues nos gustó mucho el nombre de duelo. De hecho, al principio éramos Duelo Norteño. Después ya cuando recién entramos con nuestra primera compañía disquera, le dejamos nada más duelo para que la raza, pues ya nos quieren ver como norteños o como quieran, pues ya es cosa de Dios, ¿verdad? Pero pues ahorita ya duelo pues es nuestro estilo de vida, es nuestra manera de interpretar pues lo que sentimos, lo que realmente sentimiento, pasión. Claro, definitivamente. Perfecto, entonces ahora sí, hijo, íbamos a empezar contigo, pero vamos desde aquel lado. ¿Con quién tenemos el placer? ¿Qué tocas? ¿Qué haces en la agrupación? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te ficharon? ¿Y cuánto costó tu transferencia? No, hombre, tengo 3 años y medio. Tres años y medio encargado de la batería. Sí. Bien a gusto, echarle muchas ganas al grupo. ¿Hiciste alguna audición? ¿Tuviste que acariciar a alguien? No, ¿cómo fue? No, para nada. Allá mi compadre Pedrito fue el que me arrimó para acá con... Vámonos. ¿Quién de los dos? Ah, tú eres el mero bueno. Ok, entonces me pego de este lado. Sí, es el que hace las audiciones. Son amigos. Es el que hace las audiciones. ¿Pero tú ya tenías tiempo de conocerlos a ellos o...? A Pedro, más que nada, y ellos los miraba en la televisión y wow, y dice, no, bueno. Pues quería estar ahí, claro. Y ahora que estás aquí dices, ¿para qué me metí? No, para nada, no, un gustazo estar compartiendo escenario con lindísimas personas. Qué bueno, muy bien, qué conocedor también dice, ¿no? De este lado... ¿Qué tal? Soy Paco Hernández, soy el que tengo menos en el grupo, yo creo. Eres un aplauso para el novato, gracias. Por favor. Ahora. ¿Y tú cómo llegaste? ¿Tú a quién conocías? Igual, a Pedro conocía de hace muchos, híjole, Pedro. Muchos años. Les presento a Pedro por si alguien quiere ser parte del duelo. Si alguien necesita músicos, Pedro sabe dónde hay. Tu teléfono y tus redes, por favor. Y no, luego, ¿lo conociste dónde? ¿En qué villar? Los conocí hace mucho, pero el contacto era con Pedrito. ¿Eh? Ok, y después te hizo la invitación, se murió el que estaba en tu posición, ¿o qué pasó? No. Hace un año empecé me invitaron, ¿va? Tuve el honor de que me invitaran a empezar a tocar con ellos. Y pues aquí andamos, he durado ya un año. Creo. Oye, que ¿y tu familia ganancia. Cuando te les diste la noticia de ¿qué creen? Ya estoy en el duelo, ¿qué te dijeron? No me la creían, así como que, ¡no, hombre! Puras mentiras contigo, así viviste echando mentiras. una raya más al tigre. Claro. Bueno, de este lado. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es David Adillo, animación del grupo Duelo. ¿Cómo va el grito? ¡Duelo! ¡Échale! ¡El duelo! ¡Ah, no, es el duelo! ¿Eh? Con energía, compadre. Vamos, es un placer estar con todos ustedes esta noche, compadre. Y pues, ¿qué te puedo decir? Halagado, ¿no? Que me den la oportunidad de estar
en el mejor grupo de la onda norteña, ¿qué te puedo yo decir? Halagado de estar con gente rodeada de tanto talento y aparte de ser amigos, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Viviendo una experiencia de vida inolvidable, ¿no? Yo creo que la mejor experiencia de mi vida. ¿Tú cuánto tiempo tienes aquí en la agrupación? Ya 4 años y medio. Ya estamos 4 años, ya casi pisando los 5. ¿También con Pedro? ¿Qué onda? Fíjate que no, ahí recuerdo en aquel entonces que a mí me invitó, me acercó al grupo un buen amigo de Monterrey que se llama Eric el Monstruo. Le mandamos un gran saludo a mi compadre Eric. Que por ahí, mi compadre Mauricio Cano, que era el percusionista, estaba enfermo, ¿verdad? Y yo anteriormente tocaba... Por una comida que tú le diste. Pues ahora le estaba con el alfiler, ¿verdad? Así ya te lo quedaba. Pero venía a cubrirlo, era percusiones, y aquí los muchachos ya los conocí yo, excelentes personas, ¿verdad? Ya los conocimos y ya les platiqué que también animaba. Y se dio la oportunidad de la animación y mírame, aquí estoy, gracias a Dios. Oye, ¿y dónde empezaste con la animación? Porque tiene su chiste, ¿no? Pues igual, yo creo que con los muchachos también, yo creo que Pedro y aquí también. No, también fíjate, es que en la ciudad de Monterrey hay unos bares, ¿no? Donde la música norteña es el principal entretenimiento y ahí es donde trabajábamos. Yo iba subiendo la escena y ellos iban bajando o viceversa, ¿no? Y pues hicimos buena amistad desde ahí. Qué bueno, que yo siempre quedo en Monterrey, eso me gusta mucho, que hay una gran familia en cuanto a las agrupaciones se refiere. Claro, claro. En otras ciudades o en otras latitudes de repente se ven como con cierto resuelo, etcétera, y ustedes se tratan súper padre, así que felicidades. Así es, muchas gracias. Muy bien, el acordeón, el rey de las teclas del acordeón. Dimas López, compadre. Dimas, sus órdenes, ya legendario el nombre, ¿verdad? Ya tenemos rato aquí en la agrupación, empezamos en 1996, 97 con mi compadre Oscar Iván ahí en la ciudad de Roma, Texas, frontera con Miguel Alemán, Tamaulipas. ¿Y cómo surge tu intención de tocar el acordeón? ¿Siempre lo has tocado? ¿En tu familia tocaba alguien? Mi papá tocaba un poco el acordeón y de ahí surgió la... Pues ahí siempre estaba en la casa el acordeón y yo lo miraba él que tocaba ahí en bodas y así. Y pues me empezó a gustar. ¿Qué dijiste? Llega en la madrugada, nadie le dice nada, yo sí entro. Ándale, sí, todas las de ya te sabe. Muy bien, nos vamos al final contigo, ¿sale? Claro. Y de este lado, a Pedro, por favor, aquí quiero hacerle la barba. ¿Cómo Pedro, platícanos, ¿cómo es el proceso de tu llegada a ti? No te pudiste contratar tú solo, ¿cómo lo hiciste? No, fíjate que un buen amigo de Monterrey que en ese entonces trabajaba con el grupo, me hizo la invitación porque Cristian, que era el anterior bajista de Duelo, también casualmente se enfermó un fin de semana y los muchachos estaban buscando quién lo cubriera, ¿verdad? Ahora sé por qué se llama el grupo Duelo, todos se enferman y después el duelo. No, le mandamos un saludo a mi padre Cristian. Y a partir de ese momento fue como en el 2003 eso, fue cuando empecé a tener relación con los muchachos y nunca nos perdimos la huella. En el 2005 por ahí también estuve ayudándoles un fin de semana, ya posteriormente en el 2006 me hacen la invitación los muchachos también a ir a cubrir un compromiso y a partir de ahí pues ya no me separé del grupo, ya desde el 2006 ya tengo 10 años y cachito ya. Y de ahí seguiste enfermando al otro, ¿verdad? Que nunca se recupere. No, qué bueno, felicidades. Y finalmente de este lado. ¿Qué ha habido, hijo? ¿Cómo estamos? Tú tocas las percusiones, ¿verdad? Sí, pues ahí todavía atrás. ¿Qué son las tucas, las tarolas, las tubas? ¿Qué son? Las congas. Las congas. ¿Y dónde aprendiste las congas? Todavía no he aprendido. Estás en el proceso. No, fíjate que ahí estuvimos estudiando ahí en Monterrey, en la Superior de Música y Danza, y en el LUFIM también ahí. Pero estuvimos ahí algunos añitos. ¿Cómo entré yo aquí? Uh-huh. Fíjate que te iba a decir que por Pedro. No, de verdad. Hace... Ya un tiempo también, hace como unos 8 años, ¿no? O 9. Como unos 9 años también. Pero no coincidimos ahí, pasó algo raro que sí se alivianó. Desde la panza. No, pero iba a estar yo desde antes aquí, ya un buen tiempo. Apenas tengo 2 años, casi 2 años con ellos. Y ya me empiezo a sentir mal de la panza. No sé si haya un percusionista aquí. Muy bien. Y bueno, pues finalmente, yo sí quiero felicitarlos por varias cosas. La primera, lo más importante y lo más difícil de una agrupación es tener un estilo propio. Y ustedes lo tienen y lo tienen especialmente con tu voz. Muchas gracias. No te creas nada por este estilo malo, pero tienes una voz preciosa, ¿no? Desde que hablas tienes una voz muy característica que le da, ¿sí o no? Tiene una voz bonita, chicas. Y cuando canta, y aparte es soltero. Y platícanos, ¿cómo surge tu visión por la música? Bueno, la música, yo creo que empezamos al mismo tiempo, Dimas y yo, a aprender el instrumento, ¿verdad? Tenemos un,
un pariente que es su tío, es mi cuñado, ¿verdad? Entonces, que se llama Pedro también. Se llama Pedro, el papá de Pedro. Bueno, yo empecé a tocar la guitarra, me regalaron una guitarra en Navidad. Estaba, pues que yo quería una guitarra, quiero una guitarra, y pues, clásico que no te la quieren regalar porque, pues, ¿para qué la quieren? Claro. No, ahí la vas a dejar. Y bendito Dios me hicieron caso, me regalaron una guitarra y empecé a comprar, no sé si todavía los vendan, ¿verdad? Pero empecé a comprar los libritos que venían con las canciones, con los tonos. Sí, de algo fácil, ¿no? Sí, uh-huh. De los diferentes artistas que salían los libritos y yo los coleccionaba. Entonces ahí es donde más o menos empecé a agarrar noción de la guitarra un poquito. Después me pasé al bajo sexto y pasó la misma cosa. Fui con un señor que ya tenía muchos años tocando ahí en Roma, Texas, el bajo sexto, y le digo, oiga, ¿me puede dar clases de bajo sexto? Dijo, ahorita vengo. Y va a su cuarto y se regresa y me da una hoja con tonos también. Dijo, si quieres aprender, ahí está. Ah, no, está bueno. Dijo, pues ya estaría de Dios, ¿verdad? Claro. Y yo creo que bendito Dios, de ahí para acá, pues nada más seguimos aprendiendo todavía, ¿verdad? Perfecto, pues bienvenidos, un aplauso más fuerte a estos artistas. Gracias. En toda la extensión de la palabra. Bienvenidos a su casa, bienvenidos a las noches de Bohemia. Nos vamos con dos canciones, ¿les late? Claro que sí. ¿Cuál y cuál sería? Que se... Puño de diamantes. Puño de cartón y... No, puño de diamantes, perdón. Y la otra. Sale, vale. Con ustedes, puño. El duelo, noches de Bohemia. Y bueno, vamos a seguir con la fiesta. ¿Se la está pasando bien, sí o no? Yeah. Vamos a enviarles esto que estuvo sonando fuertemente a través de la Z también, 107.3. Algo para todo Estados Unidos y toda la República Mexicana. Gracias por su apoyo. Esto se llama El Puño de Diamante. ¡Súbale, compadre! Vámonos a seguir cantando esta noche a través de la noche de Bohemias, aquí en la Z 107.3. Esta es la música del desafío musical. Esto es El Duelo. ¡Súbale, compadre! Espero que estés contenta, feliz. Resulta que después de amarnos como locos, simplemente dices que ha llegado el fin. Me duele tu adiós, pero él te ofreció un castillo de oro, yo solo mis sueños, un pequeño apartamento para dos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que si él te lleva al punto de arañar el cielo, te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y se vale cantar, compadre. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido soborne tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo, y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones, para que no sufras el dolor que causa las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio. Yo a ver cómo le hago para sanar del vicio de sentir tus labios, rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía, brindándome vida. Qué triste aceptar, hoy pierdo a la reina de mis fantasías. Eso para todos ustedes, para todos nuestros amigos. Por Chicago, la gente que viene al norte, con la gente de Houston, McAllen, todo Estados Unidos, compadre, desde la Ciudad de México. Bueno, procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que si él te lleva al punto de allá del cielo, te apague la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que él te ha prometido soporen en tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo, y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones, para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio. Yo veré cómo le hago para sanar del vicio de sentir tus labios, rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía, brindándome vida. Qué triste aceptarlo, hoy pierdo a la reina. Y dice de mis fantasías.
Ok, vámonos a bailar un ratito en esta noche de bohemias a través de la 107.3. Vámonos al ritmo de cumbia para toda la República Mexicana. Saludos a la gente de Tamaulipas, la gente de Nuevo León. Esta noche, compadre, ritmo y sabor para ti. Los amigos de Tamaulipas, Coahuila, compadre, ritmo y sabor para todos los locos por el duelo. Esto se llama Pobre Loco. ¡Súbale, compadre! Y arriba el volumen a la Z, compadre. ¡Uy! A bailar y a gozar. A echarle cumbia, cumbia, cumbia. ¡Ay, no! Y se van a bailar allá en casita. Y ¡hola! ¡Oh, no! Toda la gente me declara loco. Yo soy muy extraño y no tengo razón. Y me la paso como en otro mundo. Repitiendo al que no quiero ver el amor. Llegó el sabor, anoche se bohemia tomando. Y es que fui víctima de su mirada, pero ahora que ya no sé quién soy. Su poema de amor era de polvo, parece llevar un paraíso hermoso. Fue bebido caer en sus brazos y ser un esclavo de sus labios rojos. Cama de ternura que tiene sus ojos, me hacen vibrar y siento que me ahogo. Échale arriba, 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 arriba ese sabor, compadre. El duelo, bueno, con todo el sabor a través de la seta. 107.3. Póngale sabor, compadre. Y es que fui víctima de su mirar. Puedo jurar que ya no sé quién soy. A ver, vamos a darle la bienvenida otra vez a los muchachos con El Duelo. Eso, oigan, ¿cómo es un día en la vida de El Duelo cuando trabajan? Por ejemplo, fin de semana que se van a presentar en algún lugar a las que 12 de la noche generalmente salen. Sí. ¿Cómo es? ¿Te levantan? Me imagino que demasiado tarde, que será 11, pues 12. Pues yo creo que hay como una competencia aquí en el grupo a ver quién duerme más. ¿Sí? Están hibernando siempre. Están hibernando, ya nomás se levantan una hora antes de tocar, tocamos, se vuelven poco, a dormir. Sí, tanto, sí. Más o menos, ¿qué será? Muy bien el cotorreo, yo creo que nos llevamos todos muy bien, bendito Dios. Pero sí, ¿por horas qué sería? ¿Se levantan? ¿A qué hora se reúnen antes de una presentación? Pues algunas... No, pues estamos todos en el autobús, en el mismo hotel, ¿verdad? Entonces ahí estamos juntos. ¿La familia cada cuándo la ven? La familia, pues entre semana. Usualmente trabajamos los fines de semana, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues entre semana, ¿verdad? ¿Todos son casados? Todos somos casados, sí. Sí, lástima, chicas. Yes. Tranquilas, tranquilas, no pasa nada. Bueno, Pedro es soltero. Sí. Pero tiene novia. Y también tienen que hacer reservación y pasar, y tú les dices si sirven o no sirven, ¿o qué onda? Oigan, ¿alguna situación la más importante en la carrera de duelo? Porque pues digo, hay situaciones importantes de reconocimientos, de presentaciones, de llenos espectaculares, de alguna situación, de algún disco que llegue alguna cifra importante. ¿Cuáles han sido dos, tres que les llenen de satisfacción y que digas, ya me puedo morir a gusto? Obviamente no, pero claro, han sido lo más importante. Pues fíjate, Gabriel, yo creo que a través de los años pues hemos tenido muchas cosas, de lo que comentas tú, reconocimientos, hemos tenido presentaciones inolvidables también, hemos tenido discos que se han vendido bastante. Entonces yo creo que la lección más grande que me ha quedado es de que puedes llegar a cierto nivel, ¿verdad? O a cierto nivel de éxito, ¿verdad? Lo difícil no es eso, lo difícil es mantenerte, ¿verdad? Seguir vigente, seguir creando música, seguir enamorado de lo que tú haces. Yo creo que es lo más difícil que puede pasar, ¿verdad? Que le puede pasar a un artista o a un profesionista, ¿verdad?
de repente te das cuenta cómo son las cosas, que la música no nada más se trata de la música, y puedes perder el cariño, ¿verdad? Puedes perder esa pasión que te movía. Entonces, bendito Dios, yo creo que ahorita lo más importante que le ha pasado al Grupo Duelo es estar vigente, es seguir haciendo música y seguir haciendo lo que nos enamora, ¿verdad? ¿Alguien ha sacrificado algo por estar en la agrupación? No sé, estar lejos de su familia, ¿les ha costado algún divorcio, alguna situación de perderse la salida de sus hijos por algo? ¿Alguien ha perdido algo o todo se dormir sobre hojuelas? Yo creo, Gabriel, que todos en particular, digo, y yo creo que hablo por todos, de que ponemos nuestras familias, ¿no? Perdemos cumpleaños, días festivos, ¿no? Nosotros trabajamos, navidades inclusive, años nuevos. Pues ahora sí que es lo más importante, lo que dejamos un poquito al lado, ¿verdad? Yo sé que todos estamos en el mismo lugar, nuestra familia es lo más valioso para nosotros. ¿Quién es el líder del grupo? Digo, a final de cuentas hay alguien que de repente siempre está dirigiendo porque se necesita, a final de cuentas, un líder. ¿Quién es el que toma parte de Pedro, que contrata a quién más? Pedro es la mano sucia. Recursos humanos. Yo soy el director del grupo. ¿Y qué tan difícil es tener a una agrupación y pues que todos los hilitos jalen para el mismo lugar? Porque es complicado, ¿no? Fíjate que ahorita estaba haciendo conciencia, ahorita que le estaba preguntando a los muchachos cuánto tiempo tiene cada uno, ¿verdad? Que son diferentes años que han estado con nosotros. Yo creo que es difícil porque cuando recién empezamos, pues empezamos muy, muy chiquillos, ¿verdad? Entonces va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que no tienen los mismos enfoques, las mismas ideas. Es difícil, ¿verdad?, tratar a veces de lidiar con todo eso, con lo que es la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahorita en el presente, yo creo que es el mejor duelo que ha existido en la historia del duelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los muchachos están enfocados exactamente, saben lo que queremos, saben lo que hacemos, y eso es muy bonito, ¿verdad? Que haya una armonía. Yo creo que cuando existe esa armonía, que existe la buena vibra, que te llevas bien, la gente yo creo que lo recibe. Lo percibe, también, lo, claro, percibimos, lo percibe. Así es. Pues la verdad es que para nosotros aquí en México, el hecho de que ustedes traspasen tantas fronteras es un orgullo para nosotros, porque es una excelente música. Gracias. Y los dejamos con su música precisamente. Gracias. ¿Aquí qué canción va? Vámonos con malabares. Perfecto. Vámonos. Pero yo no escucho el aplauso para... ¡Venga! ¡El duelo en Noches de Bohemia! Claro que sí, avanzamos tomando nuestra música. Un gran placer estar con todos ustedes. Gracias. Gracias por estar escuchándonos a través de la Z107.3. Y vámonos con algo. Algo del año 2012, con mucho cariño. Del disco Vuela Muy Alto. Vamos a ver si lo recuerdas. Tú le hiciste un éxito a través de la Z. Y esta noche, en Noche de Bohemia, la cantamos con... Otra noche más contigo. Que la me ser el payaso triste, tu novela, que no duerme al escuchar, dirás por qué no es lo que sueña. Lo siento mucho si no fui lo que esperabas, si te decepcioné, si no llené los requisitos de tu alma, si en vano lo intenté. Que vivo y no eres esa diosa que yo imaginaba. Yo también me equivoqué. Eso para todas las mujeres bonitas que nos están escuchando esta noche. Con todo el sentimiento y el amor del desafío musical. ¡Súbale, compadre, a través de la Z! ¡Duelo, duelo, duelo! ¡Duelo! Lo siento mucho si no fui lo que esperabas. Si te decepcioné, si no llené los requisitos de tu alma, si en vano lo intenté, tu loca vanidad me ha sido perfecto.
darlo todo cuando me necesitabas. Un vacío me quiere, sacrifiqué mi vida y con tus cagabas. Pero ya me cansé. Esa diosa que yo imaginaba, yo también me equivoqué. Muchas gracias, amigos. Seguimos con más música. ¿Y dónde están los adictos al duelo? A bailar y a bailar, compadre. ¡Súbale! Bueno, más para todos los adictos al duelo de todo Estados Unidos y toda la República Mexicana a través de la Z. Arriba y sabor para ti, cojar. Puro sabor. Bueno, más. Para todos los fanáticos de Hueso Colorado. A mover esa cintura, cojar. Bueno, más. Creo que es momento que sepas la verdad. Compadre, para todos ustedes, a todo ritmo y sabor a través de las cenas. En esta noche de bohemia con el duelo, el desafío musical. ¡Oye! Para mí eras un juego y nada más. Pero tus labios tan solo por matar. Con todo el cariño de siempre y el amor, desde la ciudad de Roma, Texas, hasta la Ciudad de México y toda la República Mexicana, Estados Unidos. Esto es El Duelo. Gracias. Eso. A ver, chicos, otra vez, 1, 2, 3. Muy bien. ¿Te gustó esa? Sí, está increíble. Está padre. ¿Cuáles son los próximos planes de El Duelo? Bueno, pues yo creo que tenemos diferentes fechas, México, Estados Unidos, intercalando. Sí. A toda la raza que siga nuestras redes sociales para que estén al pendiente, ¿verdad? ¿Cuáles son? Pedrito. Ay, Pedro. Sí. Compadre, nuestras redes sociales, nuestra página de internet es www.elduelo.com. En Facebook nos pueden encontrar como Grupo El Duelo. Nuestro Twitter es @duelooficial y nuestro Instagram es Duelo Oficial también, para que estén al pendiente del Grupo Duelo, de lo que vamos haciendo, de nuestra gira, de ahora que venga el lanzamiento de nuestro nuevo disco y pues también la nueva canción, nuestro nuevo sencillo que se llama Eres Vida, que el video también se acaba de estrenar precisamente en esta semana, para que lo vean por ahí, le den un like, porque ya lo tenemos ahí en nuestras redes sociales. Un like, no, mejor like.
Oigan, ¿cómo es el proceso de selección de los temas? Porque a final de cuentas lo que más los caracteriza son las letras románticas. Claro. ¿No? ¿Quién elige entre todo? ¿Es Pedro otra vez? O sea, ¿cómo le hacen? Pues Pedro es el paquete quita, así que tiene la bronca. No, fíjate que, bueno, a través de los años, bendito Dios, hemos grabado temas de grandes compañeros, grandes sí. compositores. Pero la gran mayoría de las canciones son de un servidor. Entonces, este nuevo disco son 12 canciones inéditas, muy, muy importantes para mí, que estoy muy contento y muy orgulloso, se podría decir, ¿verdad? Porque siento que el disco es un disco muy completo. Ya escuchamos Un Hombre con Suerte, ahora estrenamos Eres Vida, y pronto se va a estrenar todo el disco completo, pero muy bonita la reacción del público y esperemos que lo disfruten, ¿verdad? ¿Dónde compones? ¿Cuál es tu lugar favorito para componer? Pues yo creo que en el autobús compongo, compongo también pues, en los hoteles, cuando tengo tiempo que estoy en mi casa, también en mi casa, ¿verdad? Yo creo que tienes que hacer un espacio para componer, a diferencia de antes, ¿verdad? Yo creo que te va dando la experiencia a los años, y lo digo con toda la humildad del mundo, ¿verdad? Porque al principio pues esperabas a que llegara la inspiración, pero va pasando el tiempo y tienes que buscar la inspiración, ¿verdad? No es nada más de que te llegue, ¿verdad? Pues no tienes que levantarte a buscarla y es bonito, ¿verdad? Es muy bonito el proceso de hacer música, ¿verdad? Qué bueno. De las fans, ¿alguien quiere pasar a limpiarle el sudor, por favor? ¿Está sudando mucho? Sí, por favor, de verdad. No, no te lo limpies, espérate. ¿Quién dice yo? No sean chiveadas, vénganse, ándale. Alguien de la fan que le quiera quitar el moco que trae Ignacio. No te has dado cuenta. No te dice nada la raza que traes aquí tú. Alguien de las fans que el sudor, ¿no? Bueno, el mazapán, pásale por favor. Le pueden hacer bus sin ningún problema. Trae una guitarra para que nos hagan el favor de autografiarla. Entonces, si nos hacen el honor de... Nadie va a pasar a limpiar el sudor. A ver, préstenos una camisa, algo, ¿no? Aprovechense ahorita que está solo. Listo. Perfecto. A ver, ¿de aquel lado? Próximas presentaciones, entonces. ¿Cuál es la zona natural de trabajo de Duelo? Vamos a visitar Pachuca, vamos uh-huh. a estar también, acabamos de estar en Oaxaca, tenemos fechas pendientes, vamos a estar en el Palenque de Aguascalientes también. Estamos en Monclova. Mira, oigan, un aplauso a la valiente, ¡sí! Eso, Monterrey, también vamos para Monterrey. Oye, ahora, por favor, mi moco. Se siente bien. Ahora el moco de Gabriel. Dices el no. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Oye, pero yo quería que le quitaras el sudor, pero de las piernas. Muchas gracias, mi vida. Gracias. ¿Alguien le quiere quitar el sudor de la espalda? Voy a seguir sudando como quiera. Bueno, pues ya seguirá subiendo. ¿Cómo vamos de tiempo? La verdad es que nos da mucho gusto el poder saludarles el día de hoy. Esta guitarra, la vamos a tener la oportunidad de regalarla a los residentes que de repente no sabes cómo estuvieron insistiendo para estar con nosotros, ¿sí o no? Esta noche con el duelo. Sí, muchas gracias. Así que a través de la cadena los invitamos a que regresen con nosotros. Estamos en vivo a través de las redes sociales, la Z107.3 FM en Facebook y en todas las redes sociales para que estén al pendiente de cómo vienen los muchachos, de cómo les limpian el sudor, de cómo está haciendo aquí el fichó Pedro para ver a quién se lleva, de cómo les empieza a doler el estómago al próximo que va a salir, etcétera. Así que ahí está la guitarra también para que la puedan mostrar. Y el aplauso para el duelo. Regresamos, seguimos en las redes sociales. Pausa en cabina, al aire. Nos vemos con Cristian Rodríguez y Toño Molina aquí en redes sociales. Gracias. Noches de Bohemia. Pues mi querido Cristian, de verdad que estamos emocionados. ¿Sabes cuál es la canción que más me pegó a mí en el corazón de Duelo? ¿Cuál? La de Puño de Cartón. ¡Ah! No. Es que era un mix ahí. Cuando yo la escuché, la de Puño de Cartón, dije, esa es la mía. ¡Esa es la mía! ¡Puño! Oye, pues de verdad, ojalá se la estén pasando muy bien. No se les olvide que estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales de La Z para que pues toda la gente tenga oportunidad de mandarnos sus comentarios y todo lo que piensan acerca del programa. Manden sus peticiones, todo a través de las redes sociales de La Z. Y lo importante, que compartan estas publicaciones, este video live que está sensacional en esta ocasión con el duelo que nos acompaña. ¡Paso, Chihuahua! No, hombre, qué versiones, bien prendidos en esta noche de Bohemia. Es que Duelo tiene algo muy, muy particular. A través de sus canciones se comunica de una manera maravillosa con su público y créeme que es una de las agrupaciones que poco a poquito lleva muchos años dentro del mundo de la música, pero cómo ha conquistado corazones.
tiene música que definitivamente pues ha hecho del romance algo muy especial, Cristian. La verdad es que sí, nos lo estamos pasando sensacional. Pero bueno, queremos agradecer a todos quienes nos siguen a través de Facebook Live, efectivamente, y también a todos nuestros patrocinadores, en especial a Panasonic, que gracias a ellos, bueno, pues llevamos esta transmisión a través de las redes sociales, y también a nuestros buenos amigos de Music Club. Oye, definitivamente, uno se da la vuelta aquí por la tienda y pueden, si eres músico, o si pretendes formar alguna agrupación, este es el lugar, Music Club. Tienen absolutamente de todo para que hagas de tu agrupación algo verdaderamente increíble como el Grupo Duelo. Exactamente, pues tienen presencia nada más ni nada menos que en 19 estados de la República Mexicana, pero además se pueden poner en contacto con ¿Guadalajara ellos. ¿Tienen? Sí, claro, por supuesto. ¿En toda la República? Todos los músicos de por allá, bueno, ya saben a dónde llegar, a Music Club, ¿ok? En diferentes partes de la República Mexicana, perfecto, pero también en cualquier parte del mundo a través de sus redes sociales se pueden poner en contacto con ellos, ¿no? Pues ahí está, así que por favor, nosotros continuamos con esta alegría tan bonita. ¿Y qué les parece, amigos, si continuamos disfrutando de esta agrupación que el día de hoy está de agasajo en nuestro programa de las Noches de Bohemia con Gabriel Escamilla? ¿Sabes de quién estamos hablando? ¿De quién? De ¿sabes quién? De quién estamos hablando? ¿De quién, Toñito? De El Duelo. Déjame entrevistar a una de nuestras amigas por acá que viene de público. Amiga, ¿cómo te llamas? Pásate por aquí. Medio. ¿Cómo te llamas? Angélica Elizalde. Oye, Angélica, ya te vimos ahí muy cerquita de Iván secándole el sudor, ¿eh? Sí, un ¿a qué huele? Gustazo. ¿A qué huele? Híjole, es inexplicable. ¡Ah! ¿Para bien o para mal? Porque ya nos dejaste en ascuas. No, para bien, para bien. Ah, bueno, menos mal. Es que si me dices que huele rico, yo voy, ¿eh? No, espérese. Ah. Oye, ¿te yo imaginabas? Lo vi primero. ¿Te imaginabas estar tan cerquita del duelo? No, nunca. Es de verdad una gran bendición estar aquí. Es una maravilla. De verdad fue algo extraordinario y pues gracias igual por la oportunidad que me dan de estar aquí. No, hombre, al contrario, gracias por ser residente de la Z. Gracias por ser residente de la Z y por venir a disfrutar de la música. Pues sí, acompáñanos precisamente a despedir nuestro bloque y continuar con nuestro programa. ¿Te parece muy bien? Claro, claro. ¿Tú nos ayudas a presentar el grupo? Acuérdate cómo es, ¿eh? ¿Listo? Una, dos, tres. Continuamos con nuestro programa y esto es la presencia de El Duelo. Muchas gracias, amigos, muchas gracias. Sigue nuestra música a través de la Z. Especialmente para su gran amigo Gabriel. Y especialmente para el Mazapán. Ahí le va esa canción, compadre. Esto se llama Sentimientos de Cartón. Dice así, compadre. ¡Oye! Por tu amor he soportado un y mil humillaciones. Es tan claro que te gusta jugar con mis ilusiones. Porque cuando se te antoja rompes y vuelves conmigo. Cada vez es más frecuente que me duerma mal herido. Eres mi talón de Aquiles, mi punto más vulnerable. Con un beso evita siempre que yo intente reclamarte. Porque un día me das la gloria al curarme amor eterno. Pero al otro se te olvida y me mandas al infierno. Quisiera tener poderes y memoria de temblor. Para que no se me peguen los recuerdos de este amor. Ser un muñeco de trapo que te vamos de botones. Para no ver tu sonrisa y no sentir emociones. Desafortunadamente, imposible es que no duela. Despertar de un cuento de hadas y llorar al darme cuenta. Que amo un maniquí que tiene sentimiento de cantor. Y es que Dios cuando te hizo San Luis Potosí, la gente de Zacatecas, toda la gente de Guadalajara, Jalisco, con mucho cariño. Para toda la gente de Monterrey, también, como uno más. ¡Mira! Eres mi talón de Aquiles, mi punto más vulnerable. Por un beso evita siempre que yo intente reclamarte. Porque un día me das la gloria al jurarme amor eterno. Pero al otro se te olvida y me mandas al infierno. Quisiera tener poderes y memoria de teflón. Para que no se me peguen los recuerdos de este amor. Ser un muñeco de trapo que tenga ojos de botones. Para no ver tu sonrisa y no sentir emociones. Desafortunadamente, imposible es que no duela. Despertar de un poco de ganas y llorar al darme cuenta. Que amo un maniquí que tiene. Sentimiento de ganador.
que Dios cuando te hizo cometió un pequeño error. No te puso un corazón. Muchas gracias, 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 gracias. Seguimos con más de nuestra música para todos ustedes, mis amigos. A nombre de la Z, ya se acabó el programa. Ya se acabó. Se fue rápido, hombre. A nombre de la Z, a nombre de Grupo Radio Centro, a nombre de un servidor, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros ha sido un placer. No sé si tengan algún mensaje especial para toda la gente que está en las tiendas, está al pendiente de sus videos, que está pendiente de su nueva producción discográfica, que seguramente va a verlos a los escenarios. ¿Qué mensaje tiene el duelo para todos ellos? Pues nada más agradecimiento, agradecerles por todo el cariño que nos brindan. Pues tenemos muchos seguidores en México y Estados Unidos y queremos mucho a nuestra gente, a nuestro público. Gracias por todo el apoyo. Y aparte, pues quiero desearle la mejor de la suerte en esta nueva faceta. Que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien en este nuevo programa que tienen. Está muy padre para los grupos, de veras que nos divertimos bastante. Y qué bueno que ahora sí que están exponiendo otro lado de los artistas, es algo bonito. Felicidades para todos. ¿Alguien de ustedes quiere, porque él es el que siempre apaña el micrófono? También recordarle las redes sociales del Desafío Musical del Duelo, es @duelooficial, es el Twitter, www.elduelo.com, para que toda la gente de toda la República y Estados Unidos chequen qué día vamos a estar en su ciudad. Y también recordarles que ya estamos estrenando un nuevo video, Eres Vida, también en todas las redes sociales del Duelo, se los encargamos bastante. Perfecto, pues vamos a despedirlos con la última canción de este programa, claro. ¿Cuál es? Un hombre con suerte. Ok, perfecto. Pero ¿cómo vamos a despedirnos con El Duelo? Feliz noche, noches de bohemia, muchas gracias. El Duelo con nosotros. Muchas gracias, Gabriel, gracias a todo el equipo de Noches de Bohemia, gracias a toda la gente de la Z 107.3, a toda la gente que pide nuestra música, especialmente para todos ustedes. Lo nuevo, nuevo del Duelo, Un Hombre con Suerte, dice con... Al conocerte entendí que mi destino era contigo. Éramos dos locos sin nada que apostar, que solo querían brindarse cariño. Es que a tu lado descubrí grandes secretos de la vida y que no hace falta una cama para soñar. Cuando existe amor, todo sobra en realidad. Tan hermoso caminar contigo, porque a tu lado nunca estoy perdido. Vivo agradecido con el universo, por eso lo digo. Soy un hombre con suerte que besa a una reina al despertarse. Respirar de tu aire me hace disfrutar de ti. Soy un tonto con suerte que tuvo la fortuna de encontrarte. El tesoro más grande para mí es saber que existo para amarte. Para todos aquellos enamorados que nos están escuchando a través de la Z, de lo más romántico, de lo más nuevo para ti, Un Hombre con Suerte. Gracias por apoyar nuestra música. Gracias a nuestros grandes amigos de la Z. Esto es el Desafío Musical. ¡Súbale, como! Es tan hermoso caminar contigo, porque a tu lado nunca estoy perdido. Vivo agradecido con el universo, por eso lo digo. Soy un hombre con suerte que me saber que existo para amarte. Soy un hombre con suerte. Muchas gracias.
muchas gracias en nombre del Grupo Duelo. Gracias a toda la gente de la Z. Anoche de buena, muchas gracias. Diosito los bendiga, nos vemos pronto. Muchas gracias. El Duelo, gracias. ¡Programazo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué agasajo tener al Duelo en nuestra programación! Y bueno, de verdad, pues a todo nuestro público, nuestros residentes que nos acompañaron, gracias a todos y cada uno de ustedes. Espero se hayan agasajado igual que nosotros. Efectivamente, queremos agradecer a todos quienes nos acompañan a través de las redes sociales, en la Z107.3 FM, a través de Facebook, en el Twitter, en @la Z107.3 FM, y en verdad a toda la República Mexicana y todos quienes nos miran a través de las redes sociales, muchas, muchas gracias. Durango, gracias. Juárez, gracias. Guadalajara, gracias. A toda la gente de Cancún, de Mérida, de Oaxaca, a nuestra gente de León, bueno, de toda la cadena, hombre, muchas gracias por habernos acompañado. Y también queremos agradecer a nuestros buenos amigos de Panasonic, gracias a ellos llegamos en esta transmisión a su fin, a través de las cámaras, y también a nuestros buenos amigos de Music Club. Una tienda verdaderamente increíble, de verdad, si viene al centro de la Ciudad de México, des una vueltita por esta tienda, y no se va a arrepentir, porque van a tener absolutamente de todo, especialmente para la gente que goza y gusta de la buena música. Bueno, pues muchas gracias. Esta noche es de Bohemia con Gabriel Escamilla, han llegado a su fin. Nos escuchamos el próximo jueves. Toño Molina, muchas gracias. Gracias, Cristian. Nos vemos la próxima. Bye bye. Hasta luego. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a las grandes noches de Bohemia con Gabriel Escamilla a través del 107.3 FM. ¿Cómo está el público? Bienvenidos todos aquellos quienes también se suban a la transmisión de Facebook en el 107.3 FM. Mazapán, muy buenas noches. Cris, ¿cómo estás? Buenas noches. También saludando a toda la gente que nos acompaña en la Unión Americana, toda la gente de Los Ángeles, de Texas, de Arizona, de San Francisco. Bueno, pues a toda la gente les mandamos un abrazo súper grande. Y también los que nos acompañan a través de la red, la cadena La Z.